16 de abril, hoy es viernes, todos los viernes son penitenciales. Así estamos en Pascua, pero también hoy recordamos con mucho amor los dolores de la pasión de Cristo, nos unimos a la pasión y más en esta hora milagrosa en que vamos a rezar la coronilla, tenemos nuestra catequesis y hacemos oración de intercesión por cada uno de ustedes. Importante nunca olvidar que en la hora milagrosa lo más importante es nuestra oración, es nuestro contacto directo con Jesús a través de su presencia real y a través del rezo de la coronilla de la misericordia. Me da mucha alegría estar con ustedes, como siempre se los expreso, siempre se los digo, para mí como delegado de comunicaciones de la arquidiócesis, poder acompañarlos con esta reflexión de tipo teológico-pastoral, pero también acompañarlos en el oficio de la oración, de la intercesión, es muy importante. Quiero darle un saludo muy especial a tantas personas que nos van escribiendo, que nos van contando testimonios. Hoy quiero saludar muy especialmente, ayer me llegó una notica de Angie en Ibagué. La conocí cuando era niña, estuve con ella en la primera comunión en la parroquia de Palermo. Ya es una señora casada con sus hijos y me contaba de que estaba tan feliz con la catequesis que el esposo cuando llegó escuchó que ella se la había mandado a la mamá, vea la catequesis, que él también dijo, bueno, entonces yo también me pongo a ver la catequesis. Importante que usted no solamente recomiende las catequesis y la oración, sino que también se suscriba al canal. Muchas personas no se han suscrito al canal. Importante que se suscriba al canal. También es totalmente gratis. Y también, si lo desea y si quiere, usted pone un pulgarcito hacia arriba y eso va a hacer que el canal de YouTube recomiende este programa. Y en la medida en que recomiende el programa, pues usted está apoyando la evangelización católica y está apoyando la evangelización de este canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. Hoy oramos muy especialmente y ponemos en el altar de oración al Papa Emérito Benedicto XVI, que está de cumpleaños. El Señor le ha concedido larga vida. Él ya tiene seguramente los achaques propios de la vejez, por ahí el secretario da algunas entrevistas diciendo cosas de su estado de salud, por supuesto que es normal que se vaya apagando, pero le damos gracias a Dios por la vida del Papa Benedicto, por su ministerio cuando fue Papa reinante, por todo lo que hemos aprendido. Algún teólogo ha dicho que en el futuro el Papa Benedicto no solamente será santo, sino que también será doctor de la Iglesia. Por ahí hay una película que ustedes pueden estar viendo, es como una especie de documental del canal Rome Reports, donde se nos habla de la vida de él, de su ministerio, de su magisterio, que también es muy bueno que nosotros tengamos esa formación católica. Una de las cosas que más, de las cosas que más admiro hoy en día del Papa Benedicto ha sido la prudencia. A veces lo han querido acusar de cosas y él ha sido muy prudente y ha sido muy claro en darle el lugar que se merece el Papa Francisco, porque es el Papa actual, reinante. Hoy vamos a responder a dos preguntas en nuestra catequesis, por favor. Ahí ustedes pueden poner presente, 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 o alguna frasecita que está listo para tomar papel y lápiz y para nosotros avanzar en nuestro conocimiento de la fe católica en este curso de ángeles y demonios, exorcismos y todo lo que tiene que ver con la vida espiritual de la exorcística, de todo lo que tiene que ver con la posesión demoníaca. Sé que es un tema complejo que nos ha exigido, pero también me gusta mucho cuando las personas le llegan y le dicen a uno, le escriben, Padre, ¿cuántas cosas he aprendido? ¿Cuántas cosas desconocía? Y una constante de toda esta semana, de las clases de esta semana, de las catequesis, llamémoslo así, catequesis teológicas de esta semana, es todas las musarañas que Jesús nos ha ayudado a que quitemos de nuestra mente. La ignorancia, el lugar que le habíamos dado al demonio, lugar que no tiene, en el, digamos, en la construcción de la conciencia colectiva de una sociedad, le hemos dado a Satanás el lugar que no tiene y él no es una divinidad, él es limitado, él es criatura, él no es el Dios del mal, él está totalmente limitado porque como lo veíamos ayer, él solamente puede actuar donde está, o sea que no es ubicuo como Dios que sí es omnipresente. Hoy voy a responder a la pregunta,
sobre los demonios no pueden conocer todo de una persona. Escribe ahí en el chat, si quieres también lo escribes en tu cuaderno, y es: los demonios no pueden conocer todo de una persona. Miren, el alma de una persona, recuerda que tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu, y el alma, donde está el espíritu, es decir, donde está la huella digital que Dios nos puso a cada uno, solo y exclusivamente puede ser conocida por Dios. Los santos, en cuanto ellos tienen una visión que llamamos la visión beatífica, en la medida en que ellos están con esa visión beatífica, pues ellos pueden conocer aspectos de nuestra alma, los santos. Y en la tierra, solamente algunas personas que Dios escoge, algunos santos que Dios escoge, algunos sacerdotes en la historia lo han tenido, algunas personas, porque Dios se los concede, pueden conocer el alma de una persona. San Pío de Pietrelcina, las personas llegaban a confesarse y él ya conocía en algo, algunos aspectos que a veces las personas olvidaban o ocultaban, y San Pío de Pietrelcina inmediatamente se lo revelaba. Pero mire, ¿todo en orden a qué? A la salvación, todo en orden al bienestar. Así que mucho cuidado, porque a veces le damos a Satanás, al diablo, un lugar que, como he repetido, no tiene, y es que él no puede conocer el alma, porque el alma es el sagrario. Recuerden que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la conciencia, el alma, a donde habita, donde Dios nos habla, es ahí. Aún. Recuerden que nosotros, tú y yo, somos inhabitados por la Trinidad, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Aún en situación de pecado mortal, aún en vida de pecado, el Espíritu de Dios sigue ahí, habitando. ¿Por qué? Porque por medio de las predicaciones, por medio de los consejos, eso puede llegar al alma del pecador, al que vive en pecado. Y entonces ahí está el Espíritu con el que fuimos sellados y bautizados. Aún si una persona no es creyente cristiana, recuerde que es criatura de Dios. Y por lo tanto la impronta de Dios nunca se desaparece, nunca se borra. Si la impronta de Dios por el pecado se borrara, entonces esa persona ya es es una persona desechable para Dios. Pero nadie, absolutamente nadie es desechado por Dios. Dios no dice, no, ya con este definitivamente, hasta lo último lo intenta. Respeta la libertad y respeta, y lo vamos a ver el lunes cuando hablemos de la posesión demoníaca, que hay casos que son casos ya perdidos, lo vamos a ver. Pero Dios sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque estamos sellados. Entonces, ese lugar recóndito, ese lugar que no le podemos dar un lugar, yo me pongo aquí la mano en el pecho, pero todos nosotros somos cuerpo y todos somos alma. Esa alma solamente puede ser conocida por Dios, los santos porque tienen visión beatífica, y aquí en la tierra solamente, exclusivamente las personas a las que Dios de pronto le quiere revelar algunos de los pensamientos que tienen las personas. Los demonios, entonces, como no pueden alcanzar a conocer nuestra alma, ni muchas veces tampoco pueden conocer nuestros pensamientos, solamente con su agudeza, ¿cómo ellos nos pueden tentar? ¿Cómo pueden ellos llegar a causar daño? ¿Cómo pueden ellos, recuerden, actuar ordinariamente por la tentación y extraordinariamente con lo que ya conocemos, la vejación, la obsesión, la opresión y la posesión, solamente escuchando nuestras palabras? Puntos prácticos para el día de hoy. ¿Cómo hablas? Si eres una persona con un lenguaje vulgar, si eres una persona que maldice, si eres una persona que Dios todavía no ha podido ganar tu habla, tu lengua, pues ahí tú le estás dando un papayazo a Satanás, porque con esta persona vulgar, con esta persona impía, con esta persona, pues puedo hacer muchas cosas. Muy importante que de tu boca no salga palabra desedificante. La conversión de una persona exige mucho,
Pero ¿dónde se empieza a notar que una persona está dejando que Cristo sea el rey de su vida, que tiene un encuentro personal con Cristo? En la forma como habla. Nosotros no somos ni de vulgaridades, nosotros no somos personas calumniadoras o personas que andamos por ahí en monsergas o que andamos por ahí en chismografía. Entonces Satanás empieza a mirar nuestras palabras, las expresiones de nuestro rostro, estudia nuestro comportamiento y nuestras actitudes, nuestras inclinaciones y simpatías, las antipatías, los defectos, digamos, dominantes, los lados débiles. Satanás y los demonios se ocupan más de lo visible que de lo invisible. Yo creo que esto para ustedes y para mí nos está dando unas aplicaciones para nuestra vida concreta y ordinaria tremenda. Una decisión que tú y yo tenemos que tomar como católicos. Y ustedes que son padres y madres de familia. Hay toda una industria, que es la industria de Hollywood cinematográfica. Y a través de la industria cinematográfica han empezado a salir desde hace yo no sé cuántos años, 30 años, películas del género de terror. En sí mismo, el género de terror es un género sombrío, es un culto y una idolatría a la muerte, a los monstruos. Tan raro. Nosotros queriendo instalar una cultura de la vida, la cultura de la vida, de tener la vida y amarla. Esa cultura del terror es la cultura de la muerte, del crimen, de la sangre. También hay una ramita que es la cultura del vampirismo, ese culto idolátrico a los muertos vivientes, a los zombies. Pero yo no me quiero detener solamente en el terror, en la cultura del vampiro, de la muerte, del terror, sino especialmente Hollywood ha explotado mucho el tema demoníaco. Y el tema demoníaco a través de películas de terror, a través de la película La Monja, La Muñeca Diabólica, El Exorcista. Y entonces eso va generando una situación de que las personas ven cine y terminan dándole un gran papayazo a Satanás. Porque él inmediatamente dice, ¡wow! Me están haciendo publicidad. ¡Wow! Estoy siendo protagonista en la sociedad, en la vida de las personas. Y de eso se aprovecha para tentarnos, para darse cuenta de que le causa pánico a la gente ver esas películas. Les gusta, pero a la vez les causa mucho miedo. Y entonces, por eso es que después, cuando tenemos casos que se dan de obsesiones, de opresiones o de vejaciones, la gente dice, no, pero a mí me da susto esto. En vez de tener fortaleza, en vez de tener valentía, ¿hoy qué vamos a hacer? Oración delante de nuestro Señor Jesucristo. Oración para que venza el temor. Oración para que nosotros no vivamos muertos del pánico, pero vamos a vivir muertos del pánico si nos alimentamos de películas de terror. Miren, la palabra de Dios dice, todo me está permitido, claro, porque para ser libres nos ha liberado Cristo, pero no todo me conviene. Porque usted me dice, pero padre, no está prohibido ver películas de terror. Pues por supuesto que yo no me puedo decir, hay un documento de la iglesia que prohíbe. Pero es que hay cosas de tipo pastoral, hay cosas de inteligencia espiritual que inmediatamente creo que usted queda con todos los argumentos para decir, el padre tiene toda la razón. Si yo soy cristiano, en vez de estar viendo las películas de los santos o películas que verdaderamente estimulen mi vida, mi conocimiento, la vida, ¿cómo yo voy a permitir que yo o en mi familia veamos películas de terror? ¿Cómo voy a permitir que mis hijos, los niños adolescentes se contaminen? No solamente porque el enemigo puede usar, sino porque entonces voy a crear en la mentalidad mía o en la del niño una conciencia de pánico ante Satanás. Y no de valentía, y no de guerra, y no de verdaderamente enfrentar los demonios, enfrentar los espíritus inmundos, y no vivir con una mentalidad débil, con una mentalidad endeble. Entonces, algo práctico,
Que quede claro, síntesis, Satanás solamente se fija en nuestras apariencias, en lo visible, en cómo nosotros nos comportamos. Él mira y entonces ahí va analizando para lanzarnos los dardos, para lanzarnos las flechas incendiarias, para tendernos la trampa, para lanzarnos una red, y nosotros caímos. Y caemos. Y caemos muchas veces porque le damos más importancia de la que tiene, porque en esas películas termina a veces derrotado y vencido, pero las batallas y las guerras que tienen que tener muchas veces los exorcistas, y a veces los exorcistas son buenos, malos, muestran unas psicosis tremendas, y ese es el daño que nos produce ver tanta película de terror, es que nos genera psicosis, y como decimos popularmente, las personas ante este tema andan psicoseadas. Lo mismo, que quede muy claro, no pueden conocer todos los hechos que suceden en el mundo o hasta las mínimas acciones de una persona, solo las que pueden ver cuando actúan en un lugar o en una persona. Recuerden que ellos están y actúan en solo y explícitamente en el lugar donde están, porque no son omnipresentes. No olvidemos que la acción del conocimiento del enemigo o de los ángeles caídos es limitada también, porque puede ser contrarrestada por Dios, por la oración y por la vida sacramental, y también por la intercesión de los ángeles buenos, del ángel de la guarda y de los ángeles que nos protegen. Entonces, claro, ellos pueden venir a intentar conocer, pero si tú vives en una vida de piedad, una vida de gracia, cometiste un error, cometiste una falta, por supuesto, pero tú te arrepientes, tú te haces la señal de la Santa Cruz, tú eres una persona que está con nosotros en la hora milagrosa, pues el conocimiento queda totalmente. Quiere empezar, nosotros le damos, digamos, la oportunidad, el chance para que nos conozca un poquito, pero vivimos en la vida de gracia y inmediatamente queda confundido y dice, aquí no tengo chance. Aquí no tengo oportunidad de conocer a esta persona. Esta persona me bloquea el conocimiento exterior de él porque es una persona que invoca el nombre de Jesús y que vive en santidad. Lo segundo y último para nuestra clase del día de hoy, por favor, usted puede usar el chat, eso nos sirve para generar esta, digamos, relación, este deseo de estar con ustedes y de acercarme a ustedes en esta cuarta catequesis de la hora milagrosa. Con los demonios no pueden conocer el futuro. No sé si te estás dando cuenta de tantas cosas que no pueden hacer los demonios. Y que de pronto, porque no sabíamos, por ignorancia, usted dice, ve, no pueden conocer el futuro. Miren, el conocimiento del futuro es exclusivo de Dios, exclusivo de Dios y de aquellos a los que Dios se lo revela. En la palabra de Dios vemos que eso fue posible para algunos santos, para algunas personas. Como se los decía ayer, no olviden que Dios ve contemporáneamente. O sea, Dios en tiempo real, Dios conoce pasado, presente y futuro. Él lo ve todo en un plano, pero Él también respeta porque recuerden el misterio de la libertad. Pero Dios solamente es quien puede conocer el enemigo. ¿Qué es lo que hacen los demonios? Porque usted dice, pero yo conozco brujos, nigromantes, pitonisas, gente ocultista que que ve el futuro. No, no. Lo que hace Satanás, recuerde que Satanás es una persona sin cuerpo, pero es una persona con mente y con voluntad súper inteligente, porque eso es uno de los dones que tiene la naturaleza angélica, que es mucho más inteligente que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen? Ellos tienen la capacidad de intuir con su inteligencia, de prever las consecuencias que puede tener algún fenómeno. Y entonces, por eso, él se puede servir. Él puede calcular que va a haber una tormenta con su, digamos, superinteligencia demoníaca, y entonces él usar esa tormenta pues para hacer daño, para causar un estrago, o también él se puede servir de eso. Lo escribía de esta manera: lo que hacen los demonios es prever con más eficacia que nosotros. No tienen el don de profecía, y por eso también cuídese mucho, mucho de las propuestas esotéricas, las propuestas del mercado de la nueva era que le traen la posibilidad de o ver en regresión
que es que vidas pasadas, regresiones, y que lo llevan a usted hasta el parto y lo llevan a usted hasta vidas pasadas, o personas que dicen conocer su futuro. No hay nada más ridículo para un católico que el horóscopo. O prácticas parecidas de piedras que lanzan, las runas o cosas así, para ver el futuro. Eso es totalmente demoníaco, eso lo contamina a usted. Usted no puede entrar en ese tipo de juegos, juegos demoníacos, juegos que le van a hacer daño a la vida. ¿Por qué? Porque es que esto es muy hermoso, el don de la libertad y el don de la construcción de la libertad. Miren, una de las cosas más aterradoras es que uno habla con los católicos y las personas piensan que el Dios nuestro es un Dios determinista, que ya determinó lo que tú vas a hacer sin importar tu libertad. No, Dios respeta tu libertad y por lo tanto Dios tiene todo control. Todo el control en ese plano del pasado, presente y futuro. Y si por tu libertad tú te equivocas y te dañas y dañas el plano original, Dios puede recomponerlo cuando tú te conviertes y te puede llevar a la voluntad. Y tú dañaste por tu pecado el plan que Dios tenía y Dios tiene un plan B, un plan C, porque el Dios nuestro es un Dios de oportunidades. No es un Dios de, ay, te frustraste, ya, te tiraste esto. Tomaste unas decisiones absurdas en tu juventud, con tu vida, con tu sexualidad, con tu matrimonio y ya no vas a poder ser feliz, ya. Porque yo te tenía para casado y yo te tenía para este proyecto y tú lo dañaste, ¿qué vamos a hacer? Ya, la perdición. No, 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 así no es Dios. Porque Dios es un Dios que nos ama y que conoce que somos barro. Y por lo tanto, Él tiene el poder, porque es omnipotente, Él sí tiene el poder de recomponer, de llevar a plenitud una vida que se perdió. Satanás no, Satanás lo que busca en la vida nuestra es destruirnos. Lo dice claramente la Sagrada Escritura, capítulo 10 del Evangelio de San Juan. El enemigo viene a robar, a dañar y a destruir. Y Jesús viene a que tengamos vida y vida en abundancia. También pueden haber ministros satánicos, sacerdotes de Satanás, que dicen tener dones para ver el futuro. Cuídate de eso totalmente. Cuídate también si un ministro católico, los hay, bueno, personas que yo conozco que dicen que son misioneros o frailes o hermanos, o de pronto hasta sacerdotes, que dicen tener esa capacidad de ver el futuro. Solamente un santo y solamente con que viva en comunión con la Iglesia y que viva, digamos, de alguna manera puede prever, pero solamente no hay que confundir este don del que estoy hablando con el don de la profecía, que es una cosa totalmente distinta. Vamos entonces a encontrarnos ya con el momento de oración. Hasta acá el momento de clase, el momento de catequesis. Hemos visto hoy dos puntos importantes en nuestro crecimiento. Recuerde que este tema, este curso es un curso largo, extenso, porque hay muchas dudas. La próxima semana comenzamos. Entonces, no olviden que en qué consiste la posesión diabólica, también para que la conozcamos. Y vamos a comenzar todas las catequesis de la próxima semana a ver qué es una vejación, a ver qué es una opresión, qué es una obsesión. Y pues ya les hablé de la posesión. ¿Qué vamos entonces a tener en el momento de oración para que te vayas preparando? Señor, vamos a clamar para que nos quite el miedo, quite el temor. Muchas veces uno, en una oración que me ha tocado a mí hacer por una persona que tiene alguna de estas opresiones del enemigo, y yo veo que las personas corren, que las personas les da miedo. Tenemos que ser valientes, fuertes, porque también tenemos que interceder por estas personas que pueden estar oprimidas. Pero el lunes veremos que eso no es lo más importante. Nos daremos cuenta qué es lo más importante en este tratado y en este camino que estamos teniendo con todos ustedes. En este momento, en el chat, presente sus peticiones. Las peticiones que vamos a tener, ya voy a traer al Señor Jesús para rezar la coronilla y así poder también usted poner sus peticiones en esta hora, la hora milagrosa.
Si quieres, vas a postrarte delante de la presencia real de Cristo. Momento grandísimo, los cielos se abren para que nosotros adoremos a Cristo. Señor Jesús, qué bueno estar contigo. Tú no sabes la alegría, el regalo que me has hecho y que nos haces a cada uno de los que estamos conectados poder estar frente a tu presencia real y eucarística. Qué bueno, Señor, poder adorarte y alabarte, decirte que tú eres roca, refugio y alcázar nuestro. Venimos, Señor, a esta hora con un deseo de ser purificados, de ser sanados, de ser transformados. Creemos en todas las gracias que tú nos regalas en esta oración de intercesión, en esta oración de reparación, en esta hora de la infinita misericordia, de la divina misericordia. Señor Jesús, y como es una oración también de reparación, aquí están las personas que amamos, aquellas por las que a veces sufrimos porque están en rebeldía, están en desobediencia, de alguna manera se han alejado de ti. A ti, papá, mamá, no te dejes tampoco de alguna manera enredar por el comportamiento a veces de los adolescentes que son un poco rebeldes, que ellos sienten que su prioridad no es Jesús. Tú ora y tú sigue dando el ejemplo, amando, que llegará el momento en que esa rebeldía se apacigüe y ellos vuelvan a la iglesia, vuelvan a la Eucaristía. Tú esperas y tú crees. Crees que el Señor está haciendo una obra maravillosa. Comenzamos persignándonos en este momento. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como estamos y vamos a orar por el temor es algo que tiene que ver con la mente, vas a llevar tu mano derecha a tu frente y le vas a hacer otra señal de la cruz. Por los méritos de la corona de espinas, todo pensamiento inicuo, todo pensamiento de temor, todo pensamiento negativo, todo pensamiento de pánico, de miedo, hoy por la presencia real de Cristo acá en la hora milagrosa y por cada una de las punzadas de las espinas en tu frente, queda clausurada todo sentimiento, pero sobre todo todo pensamiento equivocado al respecto de los espíritus inmundos. Gracias, Señor Jesús, porque al terminar esta semana, en esta hora de la misericordia, me ha quedado muy claro la gran limitación que tienen los demonios, Satanás y los demonios. Son criaturas y por lo tanto están limitados. Ni ellos pueden hacer lo que yo pensaba que hacían, y en mi vida y en la vida de mi familia quedamos totalmente con una cobertura espiritual. Señor, el amor vence el temor y por lo tanto, porque te amo, ya puedes ir bajando la mano, porque te amo, soy totalmente libre de las acechanzas, de las inquinas, de las flechas incendiarias, de la red, de la trampa que el enemigo pone en mi vida. Gracias, Señor, por darme serenidad. Gracias, Jesús, por darme el control. Gracias, Jesús, por ser libre de todo miedo. Señor, aquí hay una persona valiente, aquí hay una persona con serenidad, aquí hay una persona que sabes que tú tienes todo el poder, que el enemigo ha sido vencido, que el Satanás, el engañador, el astuto, que muchas veces ha intentado tramarme, pues ha quedado hoy al descubierto. Ha quedado en esta semana al descubierto y por lo tanto tú eres rey, por lo tanto tú eres soberano, por lo tanto tú eres Dios y Señor. Tú eres el dueño del cielo y la tierra y por eso yo te digo, Señor, reina. Dile a Él conmigo, reina en mi vida, reina en mi familia, reina en la sociedad, reina en la cultura, reina, Jesús, en todo estamento social y político. Señor, tú eres el rey. Y tú reinas, y por lo tanto yo no temo,
y por lo tanto yo estoy totalmente seguro de tu gloria y de tu majestad. No hay en mi vida lugar para Satanás, no hay lugar para darle protagonismo, no hay lugar en mi vida para permitirle el show a través de todas las películas de terror. Hoy tomo una decisión como creyente, como cristiano, y es que me voy a alejar de toda práctica esotérica, especialmente hoy de toda película o de todo espectáculo donde se le dé algún culto al diablo, o a donde, disfrazados de que es una película con algún contenido cristiano, porque hay un sacerdote exorcista o porque hay personas creyentes, termine contaminándome y termine viviendo muerto del susto y del pánico por los fenómenos que se ven y por todo ese despliegue de efectos especiales que hacen esas películas. Ayúdame, Señor, a formarme cristianamente, a que me guste ver películas y vidas que verdaderamente estimulen la vida y el crecimiento espiritual. Tomamos nuestra camándula para comenzar el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con mucha dulzura, con mucha ternura, con todo ese amor que brota de nuestro corazón, comenzamos la coronilla. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Tomamos nuestro crucifijo y todos. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Sigamos delante de la presencia del Señor por unos minutos más, permitiendo de que todos los méritos de la sangre de Cristo, todas las bendiciones de esta hora milagrosa lleguen a nuestra vida. Gracias, Señor, porque a través de esta hora estás restaurando matrimonios. Pasa, Señor, por todos los matrimonios que están representados en las personas que están aquí con nosotros y ven a traer, Señor, amor, fidelidad. Permite, Señor, que el mejor vino llegue a la vida de las familias. Gracias, Señor, porque también estás bendiciendo a los muchachos, a los hijos, a los niños. Restaura la vida de ellos. Permite, Señor, que todas las adicciones, especialmente ese fenómeno que tenemos hoy de adicciones a la tecnología, adicciones tecnológicas, ellos sean sanados, sean libres, Señor. Permite que tengan papás valientes, papás con, no con autoritarismo, sino con autoridad, ejemplares. Esta semana en uno de los audios decía que los papás se preocupan mucho por las adicciones tecnológicas y por lo regular donde hay un niño adicto, hay un papá, un familiar que vive con ellos también adicto, porque los niños terminan repitiendo y haciendo exactamente lo que ven de sus papás. Pasa, Señor, también trayendo prosperidad en una situación que estamos viviendo tan difícil para los que no son de la ciudad de Manizales. Les cuento de que este fin de semana también, como en otras ciudades del país, estamos de nuevo confinados. Hay cuarentena estricta este fin de semana. Hermanito que me estás escuchando, sé muy obediente. Por supuesto, algunos nos llaman a algún tipo de desobediencia, pues porque no cierran los templos. Pero mientras la autoridad, y eso es tan importante en la vida, la autoridad viene de Dios y la autoridad también, en este caso, del administrador diocesano. Nosotros inmediatamente dejamos todo ánimo violento y obedecemos. ¿Para qué vivir en contienda si el Señor nos pide humildad? Y en esa humildad el Señor nos bendice. Bendice, Señor, tantos hogares que han perdido, tantos comercios que se han cerrado, tantos vendedores ambulantes que están viviendo momentos muy difíciles. Detén, Jesús, la plaga de la pandemia. Detén, Jesús, con tu mano poderosa los efectos de la pandemia en los cuerpos. Cúbrenos con tu amor, con tu preciosa sangre. Protégenos a todos los que se han unido, a las familias de los que se han unido a la hora milagrosa. Defiéndelos, Señor, defiéndelos. Señor, bendice a cada paciente que está en una UCI, a cada persona que está en una casa cuidándose, tomando los medicamentos. Defiéndenos, Señor, defiéndenos con tu amor, defiéndenos. Ten piedad de tu pueblo, ten piedad de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver cómo la serenidad que experimentamos, el gozo y la paz que experimentamos viene de ti, viene de tu amor, viene de tu misericordia. Oremos. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Nos despedimos de nuestro Señor Jesucristo, aquí presente
en su cuerpo, en su presencia real, en su presencia eucarística, ya como lo hemos vuelto costumbre y como es una señal de nuestro amor. Nuestro beso para Él. Nos despedimos del Señor de la Misericordia y nos volveremos a ver todos ustedes muy juiciosos el próximo, bueno, mañana los invito a la misa a las 7 de la mañana desde la Inmaculada Concepción. El domingo tendremos la misa a las 12 de la Catedral y también tendremos la retransmisión de la ceremonia del Papa Francisco para unirnos también al Sumo Pontífice. El lunes próximo es lunes de San José, porque es 19, entonces también nos veremos por la mañana, muy por la mañana, en la Santa Misa. Todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor. Le damos gracias al Señor por el equipo de comunicaciones que verdaderamente ha estado muy entregado y muy sacrificado. Lo hacen con mucho amor a todas las personas que detrás de las cámaras hacen posible que hoy salgamos en esta hora de la misericordia y en todo lo que producimos para ustedes y para el pueblo católico de la Arquidiócesis de Manizales y del mundo. Nos despedimos de Jesús y ya muy pronto nos volveremos a ver en la hora milagrosa.